carro, vamos rumbo al estadio. Pero quería tocar el tema más doloroso aquí, porque siento que en el estadio, con el ruido, con la gente, quizás ya no pueda. Es el tema de Julio Furch. El último bloque que grabé fue el Atlas contra Cruz Azul. Nos tocó despedirnos de Julián Quiñones y no pensé que grabar otro video de despedida fuera a llegar tan rápido, la verdad. Julio Furch sale del Atlas, decidió él por cuenta propia irse al fútbol de Brasil, y el día de hoy, en este partido amistoso contra el Sporting, nos toca decirle adiós al 9 rojinegro. Y pues la verdad es que estoy muy sentimental, a mí me pegó en su momento, ya lo pudimos asimilar, ya nos dieron esa noticia la semana pasada, entonces bueno, ahorita vengo un poquito más calmada, vamos a disfrutar el último partido del Emperador. Mi postura es la misma que con Quiñones, me duele, me da mucha tristeza, incluso me duele más que con Quiñones. Esto ya es personal, yo hice mucho clic con Furch. Furch fue el encargado de romper la maldición de 70 años del equipo. Entonces, pues para mí Furch es mi ídolo, mi héroe, y sí, me duele. Pero estamos por y para el Atlas, entonces van a venir más jugadores, se va a renovar el equipo y estoy segura de que muy pronto podremos levantar la tan ansiada 4. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a empezar con el video, a hablar un poquito más de lo futbolístico. Vámonos al estadio. Dije, ¡Lalo Aguirre!
no ha podido, pero chance y también mete gol hoy. Segundo tiempo y aguántenme con los cambios porque cambiaron media plantilla. Bueno, pues inicia el segundo tiempo y tuvimos nada más y nada menos que 6 cambios que tuve que anotar porque si no se me iban a olvidar. Entró Hideker, entró Trejo, entró Zapata, entró Robles, entró Gary y entró Pepe Hernández. Ahí está. Hay como lubricantes, aceite para motos. O sea, nos descontaron a Gary, lo pronto es que fue alguien del equipo, la verdad no alcancé a ver quién fue, pero tumbaron al suelo. Y tuvimos otros 2 cambios, entró Manotas y Jorge Guzmán. Sí, friends, el golpe fue entre Rivaldo Lozano y Gary Saldívar, pero pues bueno, ya se arregló todo. Pierde intensidad del partido hasta cierto punto. O sea, ahorita el Atlas está jugando totalmente con Kobe, entonces obviamente se cambió el ritmo de juego y ahorita ya no está pasando nada. No ha pasado nada, neta, no ha pasado nada. ¿Cómo está? Ya no hemos escogido al favorito de la temporada, nuestro jugador favorito. Yo propongo que esta temporada nos vamos a ir con Lalo Aguirre. Nuestro némesis ya no es Gaby. Ya Gaby ya está en los top. Nos falta elegir el némesis, que es también la cábala, tener un favorito y tener a uno que decimos ya amigo, salve. Entonces déjenme en los comentarios quién creen que deba ser nuestro némesis. Tenemos tiro libre del Sporting y creo que está cerca. Por acá acompañantes dicen que va a meter gol el Sporting, pero bueno, vamos a ver. Ahí viene. No tienen al huevo los anuncios, no creo. ¿De cuándo acá le vas al Sporting? De toda la vida. Hablemos de la entrada. No abrieron la parte de arriba, ya sé que normalmente eso sucede, pero en la parte de abajo somos 15.500 personas. Dos minutos y el partido termina, amigos. Ay, no traigo una uña, qué vergüenza. Bonitas, pero pues estas me las volé por accidente. 2 minutos y se acaba el partido. A ver, amigos. Tarjeta amarilla para el jugador número 16. Ha pasado de todo en este partido, se han peleado, se han golpeado entre ellos, sangrado, de todo. Y ahorita nos acaban de decir que va a haber penales porque van 1-1. O sea que no me pueden dejar en paz, no me pueden dejar tranquila. Empezamos. No la falles, Gary, por favor. ¡Venga, Pepe! Como si se dio un camino, venga. A fallar. Métela, Rey. Tú puedes, por favor. Pero perdimos el amistoso contra el Sporting en penales. Ganaron a Santos y nos ganaron a nosotros. Pues bueno, si les gustó el video, denle like y suscríbanse, activen la campanita porque este fin de semana vamos a viajar a Nueva York, a Leagues Cup. Se viene lo bueno, aunque no sé cómo se va a jugar, estoy confundida. Esperemos que se avance de fase de grupos y pues ánimo. Gracias, Julito. Nos vemos pronto.